¿Día de qué? ¿Qué es eso? Aguachile, pero sin chile. Aguachile, pero sin chile. Toca aguachile. Tenían una música de fondo para la chingada de fea, pero... Ahí está. They are good people. Una salsa verde. ¿De qué chile le echaste? Y... ¿Serrano? Ajá. Dijo el marisquero, ¡serrano! Con limón y sal. Limón y sal. Todo eso está revuelto ahí. Yes. ¿Qué pasó? Le jaló un baisa. Eso fue tu culpa. ¿En cuánto tiempo va a estar bueno? I usually give it 20 minutes. ¿Y en español? 20 minutos. 20 minutos. Toca. Porque toca. Se mira, dijera mi carnal, delicioso. Oh my God. Vamos a ver cómo va a salir. Ahí hay un montón de desmadre de inventos que se anduvieron haciendo hace rato. Botellas de quién sabe qué, haciendo bebidas con Red Bull y que... agua mineral o Tehuacán, mejor conocido para los crudos, con hielito. ¿Más limoncito le va a echar o qué? Para quitarle lo que tiene aquí. Oh, para quitarle al vaso de la licuadora. Órale. Bueno, pues un saludito a la raza que mira estos videos. Juanita Palma, Ali Reyes, mi compa Tani Olivas, mi compa José Pérez, Ceci de Sonora, el compa José, saludos a la raza de la Xona, Jalisco. Saludos a la raza del Tule, Jalisco, municipio de Tomatlán. Y esto que está aquí, pues son... ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman estas madres? ¿Qué son esas? No sé qué chingados es esta puta. No, pero ¿cómo son? ¿Cómo se llaman estas? Hijo de su madre, ¿cómo se llaman? Zucchini. No, ¿qué zucchini? Ni qué zucchini. ¿Cómo se llaman en español estas? ¿Qué son? Oh my God. ¿Qué son estas? Chale contigo, te paso. Mira, recién cortaditas, mira, de la... ¿Te la pasas al México? De la planta. ¿No conoces la verdura de México? No sé. Manches. Ni qué son esas madres. Estos güeyes, ¿qué son? ¿Cómo se llaman estas madres? ¿Cómo se dice cucumber en español? Pepination. ¿Cómo se dice? Pepino. Pepino. Pepination. ¿Y las otras qué son en español? That. Uh-huh. ¿Estas qué son en español? Bolas. ¿Y esa bola que está ahí? Otra bola más grande. ¿Y en español? Sandía. Ah, bueno, entonces sí sabe. A ver, les voy a hacer una pregunta. Ustedes que saben de sandía, nosotros no sabemos. Toda esa gente de ir por el área de Sonora, de Sinaloa, de Jalisco. No sé dónde más porque yo no he visto en otras partes, ¿verdad? Pero en otras partes sí he visto. En Nayarit. ¿Cuál es la mejor manera de saber cuando una sandía está bien buena para comérsela a uno? A mí me enseñaron que, por ahí un compa me enseñó que
que tienen que estar amarillas. Es cuando están amarillas, es cuando ya están buenas. Y mi jefe me enseñó a darles unos coconazos y que de ahí ya estaba madurita. Otros me dicen que según que aquí se le hace una, donde está pegada en la guía, que tiene una hoja y que cuando la hoja está ya pues secándose, que ya está madura. Pero pues yo en las sandilleras, como no tenía tierras, no tenía nada, nomás llegaba y les metía un fregadazo y les sacaba el corazón, ya sabía que estaban buenas y la que no, ahí se quedaba. Así que si alguien sabe, a ver, échenme sus comentarios por ahí. Vamos a ver quién me sale mejor, de dónde. Zacatecas, Guerrero, Guanajuato, Veracruz, Colombia, Uruguay, Paraguay, Venezuela. A ver quiénes saben qué es lo mejor o cuál es lo mejor. Échenme sus comentarios ahí para saber cuál es la mejor forma. Sale, ahí estamos. A ver, vamos a ver, dijo la chef que eran 15 minutos a 20 minutos. ¿Qué es eso? ¿Dónde está, bebé? Aquí está. ¿Qué va a comer? Aguachile. Babies don't eat aguachile. How do you know? How do you know? Because you're crying. No. Chingada madre. Hold, you're on? Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. A ver qué tan bueno está. Creo que me pasé de. Ya se me hizo agua la saliva. A ver, vamos a ver. ¿Qué le falta? Get out of here. Shoe, with your nasty ass nails. Go put on your shoes. Scratch it. Le falta algo, no sé qué le falta. Sal. ¿Más sal? Posiblemente más sal. Pues no sabe a limón tampoco, muchote. ¿Todo eso que tiene ahí era limón? Tiene mucho limón. Esos limones baratos que compran. Está bueno, es que me hace falta agarrar otro pedazo. Ya voy a dejar buscarlo más pedazo. Están que brincan ya, no, no, para acá. Están que brincan a la mochila. Está bueno, muy sabroso. Déjales, hago promoción a estos. Tostadas, Don Pancho. No están nada de. Nada de grasosas, mira. Y no es que me cuide de lo grasosas, pero es que a veces salen rancias. Porque están grasosas como esas del perico y esas cosas, se me dan bien fácil. Pero estas no, mira, están bien. Bonitas, bonitas. Nada de. De que están así y traen un poquito de sal. Hay amarillas, en bolsa amarilla y hay en bolsa azulita. Están igual, tan buenas las dos. Nomás porque estas son como pedazos de tortillas grandes que hicieron y desmochan en pedazos. Y la de azul, la bolsa azul, son puras rueditas como que las hacen especialmente así, más redondeadas. Sabadito. Dijo que hoy es sábado y mañana domingo, pues claro. Bueno. Los días voy a comer. Así que un saludito a todos los que miren este video. Y recuerden, como siempre, hagan bien y no vean.